aparecerá con un nombre propio que viene, como todos ustedes saben, con Berta Oporto. Buenos días. Buenos días, Isabel. En esta ocasión, además, no viene sola. Tenemos en el sofá, en la otra parte del sofá, Adrián Oslé. ¿Quién es Adrián Oslé? Adrián Oslé es una joven promesa cántabra, un blogger de moda, que yo creo que va a dar mucho que hablar y aquí le tenemos a ver qué nos tiene que contar sobre su blog. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar, Adrián, del tema hombre. Decíamos hace un tiempo, ¿no, Berta?, que en el caso de hablar de moda, cuando se habla de mujer, pues todo son blogs y todo eso es información. Pero es un tema muy comedido y el gran olvidado, ¿no?, en el tema de la moda. Sí, bueno, en los blogs prácticamente son todo chicas. Ver un chico es algo diferente. Y la verdad que cuesta muchísimo, aquí en España sobre todo. Pero bueno, somos 4 o 5 contados, pero bueno, poco a poco nos tenemos que ir abriendo más. Que se dejan ver. Sí, y se dejan ver muy bien. Sí. ¿Siempre tuviste claro que tu fin iba a ser este? No, para nada. Surgió y poco a poco fui pues pensando nuevas ideas, nuevas cosas, y después vas añadiendo cosas nuevas al blog. Moda, igual un poco de belleza masculina, un poco de todo, vas mezclándose. Berta, ¿por qué tienen tan poca cuota de pantalla este género masculino cuando hablamos de moda? Pues lo tienen porque al final siempre la mujer es una apuesta segura. En el mundo de la moda tienen ya mucho camino recorrido, siempre son más consumidoras, ya, o sea, ya tienen ese camino hecho. Entonces los hombres sí que están trabajando en llegar a ello. Y sí que están llegando. Por ejemplo, luego hablaremos de grandes pioneros y referentes de la moda que cuando salen son lo mejor y son grandes referentes a nivel mundial. Cuando tú escribes algo en tu blog, el público que lo recibe, cuando te comentan cosas, ¿qué son? ¿Más mujeres o más hombres? Al principio son más mujeres, después los hombres te van conociendo más, los blogs no son tan conocidos de un chico, bueno, como ya os decía antes, y poco a poco el chico ya va pues visitando más blogs, cada vez tengo más... Te van adentrando, sí, también. Sí, cada vez tengo más público masculino, porque claro, con los blogs de chica pues todo el mundo pues comenta, te preguntan, pero vamos, que cada vez más los chicos ya... ¿Cuáles podríamos decir a Adrián que son los 5 tics básicos con que se tienen que elaborar un blog de moda? Tener mucha imaginación, yo creo, y ganas también. Y ganas. Es que 5 no, yo creo que son algo muy básico. Tener muchas ganas, bueno, esforzarte al máximo, darlo todo de ti y pues eso, tener mucha constancia, imaginación. Constancia también. Exacto, sí. Curiosidad también por la moda, por supuesto, ¿no? Porque sí, porque si no lo vas a hacer sin ganas. Es algo que... Sí, sería una obligación en vez de un hobby. Claro, o... exacto. ¿El nivel de exigencia, chicos, es el mismo cuando hablamos de moda en mujeres que en hombres? Bueno, ahí van... Sí, pero yo creo que yo me exijo demasiado para que al final... Para poder alcanzar los blogs de chicas, es decir... Que también estamos aquí los chicos, los hombres también importamos. Sí, pero el nivel de exigencia sigue siendo el de la mujer, que tiene que estar perfecta en cualquier ocasión, y los hombres, igual que en la novia siempre se van a fijar en la novia, o en cualquier acto se fijan más en ellas que en ellos. Pero sí que los hombres están reivindicando y están diciendo, aquí también estamos, nos gusta la moda. Muchas veces, muchos hombres se están cuidando mucho más que las mujeres, que se tarda más en arreglar y en preparar los looks y todo. Y sí que es un trabajo que se están esforzando mucho y que sí que tiene muy buenos resultados. La trayectoria de un hombre estamos hablando de que se dedican profesionalmente a la moda, ¿es tan corto como el de las mujeres? Tenemos, ¿no?, ejemplos. Es mucho más largo el de los hombres. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, bueno, lo ves en los... Bueno, si eres una persona muy, muy, muy buena a lo que te dedicas, hombre, la carrera la vas a tener, yo creo que asegurada un poco como más larga. Pero vamos, que yo creo que cada vez... Sí. Yo creo que sí. El hombre tiene una carrera más dura, digamos, pero sí que tiene la duración más larga. Más larga. Sí, porque la mujer, pues, siempre hay muchísimo más mercado y el hombre se focaliza más en diferentes perfiles.
Y después ahí tienen diferentes ramas y que sí les van encauzando y en diferentes... Sí, en desde diferentes fuera da la sensación como que el hombre tiene como unos campos muy específicos. Sí. No, la mujer, entre comillas, en el mundo de la moda lo mismo te hace un casting que te presenta... En el caso de los hombres es como que el campo en el que se puede trabajar es más limitado. No lo sé. Para mí no. Yo intento hacer todo lo posible, o sea, yo quiero algo y si lo puedo hacer y lo puedo conseguir, perfecto. Pero yo creo que tienes que tener mucho empeño y si lo haces con empeño, vamos, no te tienes que poner ningún límite. Sí, pero en el hombre sí, el que estamos hablando que tienen, o sea, a la vez tienen y no tienen límites. Sí. Pero ya cuando están dentro y forjan su carrera y ya tienen ahí su camino, sí que suele ser más rentable que el de una mujer. En tu trabajo diario como estilista, ¿qué te es más sencillo, trabajar con hombres o con mujeres, Berta? A mí me es más gratificante trabajar con hombres, porque al final es un público mucho más exigente que el de la mujer, aunque nos creamos a veces que es totalmente diferente. El hombre sabe muy bien lo que quiere y lo que no. Y la mujer suele ser un poquito más indecisa, se deja más llevar por las influencias de la globalización de la moda, que eso sí que suele ser, que estuvimos hablando en... Bueno, que hemos hablado muchas veces Adrián y yo, y hablamos en una jornada de moda de ello, de la globalización de la moda, que la mujer se deja más llevar. El hombre, aunque no le guste, él sabe que no y es no. Y la mujer se deja llevar y se deja influenciar. Y si una persona, una bloguera, una modelo, una campaña publicitaria lo muestra, pues ya va cogiendo atractivo y sí que va adaptándose a esa tendencia o a esa moda que en ese caso se esté dando. Pero el hombre sí que es más... Va directo, más conciso, ¿no? Mucho más. ¿El grado de competencia entre compañeros es el mismo cuando hablamos de hombres que de mujeres? Yo creo que no, no. Para nada. No. Nosotros vamos a nuestro rollo directamente. Eso es. No nos preocupamos de lo que hacen los demás. Sino, disfrutan. Exacto, disfrutamos del momento y de lo que hacemos. Que es muy importante. No. Yo, bueno, los blogs de chica no sé cómo van, yo tampoco te puedo decir mucho. Pero puede sí, competencias y... Bueno, es que sí, está clarísimo que al final... Ay, pues mira lo que hace y después te... ¿Sabes? Que sí. Yo creo que en los chicos, o sea, somos muy, muy a nuestro rollo, más pasados. Independientes. Sí, más independientes. Y disfrutar. En el caso de los blogs estamos hablando de una herramienta relativamente novedosa. El tema de la moda es tan viejo en el caso de los hombres como en el de las mujeres, pero sí que sorprende gente tan joven como tú que ya sea un experto en este tipo de iniciativa, ¿no? ¿Qué te llevó a meterte en este campo? No, experto no me considero, ¿vale? Quiero... ¿Te gusta? Sí, lo puedes utilizar como un poco encaminarte a lo que quieres estudiar. Me gustaría estudiar diseño textil y más o menos es un camino. Y aparte de que aprendes muchas cosas. Ya ve la vocación que tiene. Sí, lo tengo súper claro eso, lo tengo muy claro. Y también le puede abrir muchas puertas. Porque los contactos, en las redes sociales, como siempre hemos hablado, estás muy expuesto y te puede conocer mucha gente. Entonces, él, Adrián, ya tiene un estilo, tiene una forma de actuar, de hacer las cosas. Entonces eso también le puede abrir muchas puertas. Claro. Si te parece, Berta, vamos a pasar a la segunda parte de esta sección. Perfecto. En la que has querido poner pues tres ejemplos, ¿no?, de distintas profesiones pues que tienen como meta o como trabajo el hecho de trabajar con hombres de la moda, como puede ser el trabajo de un diseñador, el de un fotógrafo y el de un modelo. ¿Por qué estos tres? Porque sin esos tres papeles en el mundo de la moda no podría fluir tanto como se hace. O sea, no podrían salir muchos trabajos, muchas campañas. Al final, un diseñador es el que va a hacer las prendas. Sin esas prendas no se puede hacer una campaña, o sea, un publicitaria o un desfile. El fotógrafo, porque tienes que plasmar y tienen que ser buenas imágenes para que a los clientes o a la gente le llegue y pueda gustar o no y puedan conocer los productos. Y el modelo, porque es el mejor escaparate para enseñar el producto. Entonces, sin esos tres papeles que son primordiales, esos papeles del mundo de la moda, y sí que me parecen que son los más
Los más como representativos. Sí, los más representativos. Sí, porque cuando hablamos de moda nos parece, ¿no?, que solamente tienen cabida el papel del diseñador o diseñadora. Sí. Y sin embargo, un diseño sin que alguien le haga una buena foto, que se suba a una pasarela y lo saque un modelo, se quedaría sin que la gente lo viese. Claro, porque es que al final es como un circuito que tiene que haber un equipo donde todos esos ámbitos estén bien, bien estructurados y bien cubiertos. Al final, un diseñador solo con hacer el diseño lo puede poner en un maniquí, pero necesita movimiento, que los tejidos se vean, se luzcan. Al final, es que es eso. Son puestos inconfundibles y primordiales. ¿Qué diseñador en este caso hemos elegido? Bueno, vamos a hablar realmente de gente y personas españolas en este campo del diseñador, Cristóbal Valenciaga, que fue un pionero en el mundo de la moda, que todo el mundo, bueno, mucha gente se pensaba que, mira, aquí podemos ver varios diseños de este gran diseñador, que fue pionero, un diseñador guipuzcoano, concretamente del pueblo de Getaria. Allí actualmente se encuentra el museo que le podemos visitar en Getaria. Y fue uno de los, se le considera uno de los diseñadores más importantes de alta costura. Uh-huh. Aquí le tenemos. Muchos de nosotros, y gente que igual no conoce tanto la moda, al ser tan pionero y como desempeñó su carrera en París, se puede pensar la gente que era francés y no, era español, de un pueblecito del País Vasco. Uh-huh. O sea, que tenemos un gran innovador de la moda que utilizaba... ¿Qué diseños eran representativos de Valencia? Pues sobre todo en esa época utilizaban pues, figuras y patrones más estructurados, y él innovó y utilizó hombros caídos, marcó en las caderas curvas, empezó a poner pinzas desde la cadera hacia la rodilla. Entonces... Y no hubo patrones que no existían. Sí, pero patrones que siguen hoy en día. Sí, por eso fue un referente de moda. Lo hizo bien. Y lo hizo gratamente muy bien. Gracias a él sí que nos enriquecimos, igual que de otros grandes diseñadores internacionales y otros más nacionales, pero sí que hay que tener en cuenta este tipo de genios, que no suelen ser muy habituales, que además es hombre y es español. Pese a tu juventud, Adrián, supongo que a la hora de llevar un blog de moda te tienes que informar tanto de lo que es tendencia en la actualidad, pero también, como si dijésemos, de los grandes pilares de la moda. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Sí, bueno, a ver, sigues las tendencias, pero también un poco, yo creo que en mi caso yo quiero también tu estilo... Crear algo propio. Exacto. Sí, bueno, a ver, las tendencias, no, yo creo que todo el mundo no podemos seguir todas las tendencias, todos adaptamos lo que podemos y bueno, sí, guiarte de diseñadores tan importantes como Valenciaga, pues por supuesto siempre va a ser algo que, vamos, que te va a llenar bastante. Recientemente hablábamos aquí en este sofá con personas expertas y metidas en este mundo de la moda y nos decían lo que cuesta que los nuevos talentos saquen y pongan encima de un escenario sus colecciones. ¿Eso a qué se debe? ¿A que desde las grandes firmas se les impide, se les pone barreras porque no están preparados o porque directamente no se les quiere dejar ese espacio porque pueden poner en peligro a las grandes celebrities que llevan ahí pues muchos años? Muchos profesionales de la moda lo que suelen hacer, o sea, me refiero a diseñadores, suelen enviar su portfolio, o sea, y esas grandes marcas les contratan y diseñan para ellos. ¿Sabes? Tienes esa opción de ser un diseñador independiente o ser un diseñador para grandes marcas. Sí, pero no conservas tu nombre, ¿no? No. Eso es lo que, el pro y el contra de eso, que si te quieres dedicar al mundo de la moda tienes que tener claro si quieres ser un joven o un diseñador independiente con tu marca propia y tu producto, uh-huh, o puedes trabajar por cuenta ajena para una gran marca u otro diseñador independiente. ¿Y qué merece más la pena? En un principio ampararte en una gran firma para que, darte a conocer y luego, si ves que eso funciona, ponerte tú, entre comillas, por tu cuenta,
o directamente saltar a la piscina y si sobrevivo, sobrevivo, y si no, pues con una mano delante y otra detrás? La cosa es tener bien claro cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es tener una marca personal, ¿verdad, Adrián? Si tu objetivo es una marca personal que no quieres que te influya ni que tomen decisiones por ti, yo aconsejaría que siempre va a ser más costoso a nivel de tiempo, económico y de sufrimiento, porque al final va a ser toda la responsabilidad tuya o de tu equipo. Y si te da igual y quieres crecer y tener, pues, trabajar con los grandes desde el principio y te aceptan en su empresa, pues es que son dos maneras diferentes de ver la moda y de trabajar. Una, tomando tus decisiones con tu marca propia, y la otra, delegan ya en ti para que tú hagas los diseños. Una creación y ya está. Determinada. Vamos a continuar, hemos tocado la figura del diseñador, si te parece, Berta, pasamos a la del fotógrafo. También muy importante en este campo, que, como digo yo, te puede fastidiar un trabajo o te le puede realzar... Llevar a las nubes. Y te le puede realzar que sea un trabajo que igual en su comienzo no tenía un buen contenido, un contenido más bien normalito, que después te lo potencie con la fotografía y ya sea un trabajo que... Trabajazo, ¿no? Un trabajazo, eso es. También he querido contar y que conozca la gente a un fotógrafo español, ¿vale? Porque para internacionales, pues bueno, que en sus países también les conozcan y todo, les pero bueno... Les hagan publicidad. Y que les hagan publicidad, pero aquí voy a hablar expresamente del fotógrafo, a ver si digo bien el apellido, porque a veces me trabo, Javier Valorant. Es madrileño. Es un fotógrafo madrileño, nacido en 1953, es un fotógrafo muy reconocido en el mundo de la moda. Aquí tenemos una gran fotografía de él, con el tema de colores, que juega también con fantasía y con texturas, con sombras también en la parte de la derecha, con la sombra de la modelo, incluso con la parte de los pies empieza, no te entrecorta, y también la sombra de la otra pared. Menuda eso también foto. Es muy difícil, aunque mucha gente se piense que tener una cámara reflex ya puede ser fotógrafo de moda o fotógrafo de paisaje o lo que sea. Toda Hay profesión que... necesita una buena preparación, un estudio previo y tener ese talento innato. Sí, y aquí le tenemos. Y dudo mucho que esa foto que veíamos anteriormente sea objeto de un disparo. Habrá tenido que sacar 20 o 30 para poderse quedar con esa, ¿no? Eso es. Y también, pues, para llegar a esa foto ha tenido que tener un equipo de estilismo, de maquilladores, peluqueros, ayudantes de fotografía, de atrezo. Sí, y que final... estamos viendo que no es un chavalín como Adrián, que lleva ya muchos años de trayectoria. Lleva detrás. Ya muchos años y tiene, o sea, aparte de ser reconocido, su galería de fotos, sus trabajos han sido expuestos, lo mismo, en galerías y museos españoles que internacionales, como en Caracas, París o Italia también. Vamos, una trayectoria sí, vital. No suelen ser muy conocidos, simplemente se ve la foto, pero el fotógrafo... Es muy importante y también hay que saber el nombre y la persona que está detrás de estas grandes cosas. Eso en cuanto a fotografía y ya el prototipo de persona que se sube encima de una pasarela y vinculado al tema moda, un modelo al uso. Un modelo, sí, ya digamos sería como el último de esa cadena. El eslabón. Sí, sería el último de esa cadena que hay. En este caso... yo creo que este modelo nos va a gustar a todos, a todas, y es John Cortajarena. Es un modelo bilbaíno que me sorprendió porque al final el tema de las modelos y la moda suelen ser bastante excitantes porque te pueden pasar cosas que en otras profesiones igual no te pueden suceder. A él le descubrieron, cuando fue a acompañar a un amigo a un show en Barcelona en el 2003. Fue allí a... ¿De acompañante? Fue allí a acompañar a un amigo que actuaba en un teatro en Barcelona, y en el 2003 pues hubo una persona que se fijó en él y mira hasta dónde ha llegado, que ha hecho pues campañas para Armani, para Versace, para un montón de firmas súper importantes de todo el mundo. Adrián, un referente, ¿no? Sí, dentro sí, de sí. tus yo escritos. Yo creo que es como para las chicas Kate Moss. Para el chico yo creo que es John Cortajarena, sin dudarlo, vamos, ese tupé ya creo que es
Gracias a su madre, que tiene un salón, sí. O sea, que es peluquera, allí en Bilbao. La gran Nuri. La conoce todo el mundo sin conocerla. Sí, o sea que... sí, y el gen este vasco también ha podido hacer que suba como la espuma, ¿no? El hecho de decir, tenemos un representante en el norte, modelazo, con esta planta, nos ha hecho ganar muchos puntos. Sí, porque el resto de top models españoles... la gran mayoría pues son Andrés Belencos, otro ejemplo, es catalán, Kim Gutiérrez, creo que es madrileño o me equivoco, bueno, sí, ¿madrileño sí, o catalán? Creo que sí que es madrileño. Madrileño, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé exactamente de dónde es, pero bueno, son tops españoles y que sí, ese gen en el norte también hace falta que estemos representados. He hecho también de menos en Cantabria que haya un top model. Bueno, mujeres sí que tenemos, modelos femeninas sí que tenemos. Una chica que es de Torrelavega, que está en una agencia internacional, que es como muy étnica, los nombres soy malísima para ellos, ya os lo diré. Y sí que esa es una buena representante también de modelo femenina. Si tuviésemos que hablar de un prototipo de medidas, de como decimos en el caso de las mujeres, 90-60-90, una modelo. En el caso de los hombres, ¿hay algún patrón que se repite? Tiene que ser la altura. Es súper importante la altura y ya después va el tema de la morfológico del cuerpo. La gran mayoría suelen ser muy altos, mínimo se requiere... un 1,80, menos no porque son muy bajitos ya, pero sí que 1,80 sería el tope mínimo, 1,82 para poder ser modelo y ya después tienes que tener buena presencia, tener el tema morfológico que se adecue, que no seas ni muy musculoso ni muy delgado, o sea, al final tienes que tener pues ese algo para poder dedicarte, esa cosa. Bueno, pues tras este repaso por el papel de diseñador, fotógrafo y modelo, vamos, como solemos hacer también, a presentar lo que podemos decir como los imprescindibles, ¿no?, en el armario de un chico. Sí, bueno, los imprescindibles... o los off. Los off, que son los que nunca tienes que tener en el armario. Ah, completamente. Fíjate lo opuesta que estoy yo, que yo he entendido. No. Vale. Bueno, especialmente he cogido tres, porque son tres prendas, pero bueno, yo te pongo al día, Isabel, no pasa nada. Estamos aquí para aprender, ¿no? Eso es, para eso venimos todos, para que la gente se divierta y pueda aprender día a día. Son tres, una es calzado, que veremos el ejemplo ahora. Que así que me ha llamado a mí la atención, que he visto un zapato muy blanco y he dicho, pues esto es tendencia hoy, no, fíjate. Este zapato de hombre, con esa puntera cuadrada, blanco, con esa cosa, es que a veces me espanta verlo, me da algo cada vez que lo veo y se lo veo a alguien, me da ganas de decir, ponte descalzo, no, eso no, por favor. Entonces, estos serían... el calzado, si alguien lo tiene en el armario, lo puedes retirar o quedarte para disfrazarte o algo. Que si después entra en tu estilo, perfecto. Pero no es nada adecuado, no, realmente no es ni moda, ni vas a estar adecuado, ni va a ir contigo. Difícilmente combinable, ya yo voy a lo práctico. Sí, aparte de poco combinable, es que no favorece nada. Y al final, siempre cuando nos vestimos, tratamos de potenciarnos y ir lo mejor posible. No, nos está haciendo gestos con la mano de que no, pero el blogger ni siquiera lo quiere comentar. No, yo es que es un zapato que no me pondría nunca. Ni para carnavales tampoco. Bueno, pues si te parece, Berta, pasamos al segundo de esos productos off. Pues son, pues verdad, Adrián también está muy de acuerdo y tú, Isabel, son prendas, son camisetas como muy ajustadas, en este caso pues tiene escote redondo, pero también las hay con muchísimo escote, que muchas veces llevan más escotes que mujeres y no es ni nada adecuado, ni nada estético, no nos vamos a ver bien. Por mucho que tengamos una personalidad muy atrevida, también tenemos que saber que... esos logotipos, pues no quedan bien. No, aparte que no quedan bien, no suelen ser verdaderas y no suelen, ¿sabes? Perdona que te corte, suele ser como una campaña andante, si vas entero con marcas. Y bueno, lo del escote yo lo veo muy mal. Para la playa vale, sí, porque bueno, fresco vale, pero para la calle no. Para vestir nada. ¿Y el último, Berta?
Pues un jean como con cosas, bueno, ahora lo vamos a ver porque hay cosas que son imprescindibles, sin nada, me quedo sin palabras. Son estos pantalones que suelen ser de caja, o sea, digamos de talle muy alto para que me entienda todo el mundo. De la pierna es muy muy ancha, al final nos va a hacer muy bajos, vamos a llevar el talle muy alto, vamos a parecer más bajos, nos va a hacer mucho más gruesos de lo que podemos ser, no nos va a favorecer, vamos a parecer como que nos dejamos y no nos vestimos adecuadamente ni... ¿Verdad, Adrián? ¿Qué opinas tú de estos jeans? ¿Te los pondrías? Yo, bueno, pantalón ancho, no, soy negativo y soy más de pitillo directamente. O pantalón recto, que sí, también exacto. Es muy favorecedor. Eso es pitillo, porque ahora están de moda, pero hasta hace unos años el pitillo lo teníamos abandonado. Sí, sí, sí. Bueno, ahora están mucho metiendo, bueno, para la chica, por ejemplo, la campana está algo de así, nuevo. ¿No? Y el palacio sí, también, desde sí, arriba, súper ancho. Uh-huh. Al final todo vuelve, pero lo que hacen es actualizarlo. Sí. Con tejidos pues que están más, son más ligeros, son más adecuados para los años o para los momentos que estamos actualmente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Berta. Vale. Finalizar la sección de hoy con el tema de unos talleres de moda en el que tú vas a ser la que los guíe, ¿no? Sí, próximamente, bueno, estamos abriendo plazos, son talleres de moda para todo tipo de público que quieran disfrutar de la moda de forma diferente. Habrá muchas sorpresas, son plazas limitadas. Y en Cantabria se me ocurrió la idea porque en Cantabria realmente no hay cosas alternativas para que todo el mundo pueda disfrutar y no tienen que irse a una formación igual a un instituto o a otro lugar o salirse fuera de la región, y damos la opción de poder disfrutar de la moda en diferentes aspectos. Como he comentado antes, se harán diferentes ejemplos de sesiones de fotos, sacaremos partido, bueno, al final son sorpresas que si quieren que no nos las puedes contar. Sí, eso me tienen que mandar un correo a bertaoporto@gmail.com y de ahí pues ya le comentaré pues el tema del precio, tema de material, ya tendrían sí, todo. Sí. Simplemente tienen que ir allí, disfrutar y aprender un montón, que al final para eso estamos. Para disfrutar, que suelo repetir mucho esa palabra, porque el mundo de la moda te tiene que gustar, te tiene que hacer feliz y sentirte muy contento con lo que haces al final, sí, ¿verdad? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por este nuevo Estilista en Acción. A ti, Isabel, y a Adrián por venir. Un placer estar aquí. Y quedará mucho que hablar y hay que seguirle todos. Bueno, a todos ustedes, no se vayan porque enseguida seguimos hablando de estética, de complementos, en esta ocasión con Elena Paino y dos de esas alumnas del Instituto de Educación Secundaria El Zapatón. Enseguida estamos de vuelta. Artista.